Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos ya en tiempo de descuento, a pocas horas de que la ciudadanía tome la decisión de apostar por cómo quiere que sea su vida en los próximos 4 años. Y para tomar esta decisión, los socialistas ofrecemos soluciones, más soluciones que nadie. Soluciones prácticas, reales, como las que estamos tomando desde el Gobierno de España para salir de esta crisis sanitaria, social y económica. Pero no nos conformamos con lo hecho. Sabemos que se necesitan más medios y más políticas públicas. Y por eso sabemos que es tiempo de más compromiso con la ciudadanía, de más compromiso del socialismo. Y los socialistas estamos dispuestos y preparados para darlo. Y estamos preparados porque nuestros hechos nos avalan, porque tenemos balance y porque podemos rendir cuentas. Porque no hay compromiso sin balance y sin rendición de cuentas. Y aquí todos no somos iguales, no todos los partidos pueden decir lo mismo. Mientras algunos se han pasado 4 años sin aportar iniciativas, los socialistas los hemos empleado en dar estabilidad a las instituciones, en gobernar, en arrimar el hombro. 4 años sembrando y generando convivencia, dando estabilidad. 4 años dando confianza con políticas sociales, con servicios públicos, con inversión para que Euskadi siga progresando, para que Euskadi siga modernizándose. Lo hemos hecho con un partido fuerte y solvente. Lo hemos hecho de manera diferente a la mayoría de las opciones políticas. Lo hemos hecho desde el respeto a la pluralidad política, desde el respeto a la diversidad de una ciudadanía que piensa y siente de manera abierta, diferente. Y por eso estamos en condiciones de pedirles que apuesten por una Euskadi con un gobierno progresista, por una Euskadi con un gobierno socialista. En Euskadi, mientras otros han jugado al tensionamiento identitario, mientras otros han jugado a la oposición despechada, mientras otros siguen pendientes de romper definitivamente con su pasado tenebroso, mientras otros juegan a la división dentro de sus partidos, los socialistas hemos impulsado el empleo de calidad, la mejora al acceso y la calidad a la justicia. Los socialistas hemos impulsado el comercio, el turismo y la defensa de los consumidores. Los socialistas hemos impulsado la vivienda social, la protección de medio ambiente. Mientras otros partidos se han dedicado a sus obsesiones, a sus asuntos domésticos, los socialistas no hemos parado ni un minuto en estar al lado de las personas y de sus necesidades, de sus inquietudes. Los socialistas no hemos parado ni un minuto en la defensa de sus derechos, de sus libertades, en la defensa de un Euskadi amable, patrimonio de todos y todas en general y de nadie en particular. Los socialistas somos la garantía para que Euskadi no esté uniformada ni por el nacionalismo ni por la derecha. Somos la garantía para que en la gobernanza no haya espacio para el radicalismo independentista y para que no haya espacio para la extrema derecha. La ciudadanía vasca ni necesita ni quiere modelos de sociedad excluyentes, plagados de enfrentamientos y modelos de sociedad hostiles. Y eso solo lo garantiza un gobierno progresista, un gobierno socialista. Queremos gobernar y no nos conformamos con hacer como otros, con salir a predicar. Queremos gobernar y ese gobierno depende de vosotros y vosotras. Ese gobierno está en vuestra decisión, está en vuestro voto, es vuestra la oportunidad. Este es el momento de que la ciudadanía vasca progresista y de izquierda y también de otros pensamientos diferentes esté reflejada en el próximo gobierno a través del Partido Socialista. En la política vasca hay demasiados aventureros con fracasadas aventuras que solo ofrecen incertidumbre y ninguna felicidad o bienestar. Gobernar es una responsabilidad muy seria que exige saber dialogar, saber escuchar, saber ceder, saber negociar, saber pactar, saber colocar la agenda de las preocupaciones y aspiraciones ciudadanas en la principal y prioritaria tarea política. Y no veo ahí ni a los que se pegan entre ellos
porque no caben en el mismo partido, ni a los que para un acuerdo que hacen se arrepienten de inmediato y entran en crisis, ni a quienes apuestan por un País Vasco solo de nacionalistas. La ciudadanía vasca necesita más empleo, más inversión pública, la mejora permanente de sus servicios públicos, de su salud y de su educación. La ciudadanía vasca necesita políticas que cuiden del medio ambiente, que avancen en las energías limpias. Necesita políticas que aumenten nuestra posición en el mercado internacional y que ayuden a fortalecer la investigación, la innovación. Los socialistas somos conscientes de los graves problemas por los que atraviesan muchas personas. Problemas como los de los desempleados de más de 45 años que tienen innumerables dificultades de conseguir empleo, o de los jóvenes sin oportunidades y medios para emanciparse, o de las mujeres que buscan la plena igualdad, o la de esos ciudadanos y ciudadanas de ideologías dispares que están hartos de las guerras de banderas, de las actitudes esencialistas o de la división por las identidades. Los socialistas estamos comprometidos con la erradicación de la pobreza, con las nuevas oportunidades para los más castigados por la crisis. Con una fiscalidad justa en la que todos paguemos proporcionalmente a lo que tenemos, en la que se combata el fraude fiscal. Euskadi necesita una coordinación y coherencia entre sus instituciones, coordinación y coherencia con el Gobierno de España y con la gobernanza europea. Solo los socialistas garantizamos hoy esa coordinación y esa coherencia, porque solo los socialistas formamos parte de todas las escalas institucionales señaladas. El País Vasco es un país diverso, plural, que exige gobernantes que sepan respetar y proteger esa pluralidad y esa diversidad. La ciudadanía vasca necesita políticas que nos conecten bien con España, con Europa y con el mundo. Y la ciudadanía vasca puede confiar esas necesidades y esas políticas a los socialistas. Gobernar es una cosa seria, que hay que encargarla a personas serias, a partidos serios y de probada solvencia, como lo es el nuestro, como lo es el Partido Socialista. No hay nada más serio que impulsar y mejorar la igualdad. No hay nada más serio que reducir todas las brechas sociales que las crisis y las políticas conservadoras han alentado y aplicado. No hay nada más serio que proteger la salud por delante del negocio. Los socialistas nacimos y hemos crecido haciendo políticas públicas que garantizasen servicios básicos y un mejor y más justo reparto de la pobreza. Esta política transformadora, pegada a la ciudadanía, necesita hoy un impulso, un refuerzo, un mayor reflejo en las instituciones. Si queremos que Euskadi sea de todos y todas, las urnas han de reflejar un comportamiento similar al que tan buenos resultados nos dieron el año pasado en todas las citas electorales. Citas electorales en las que los alaveses y alavesas fuisteis con decisión y con ilusión a las urnas, apoyando y prestando vuestra confianza al Partido Socialista. Hay que repetir con esa ilusión, con esa decisión, Euskadi lo necesita, para que Euskadi no esté permanentemente amenazada por tensiones nacionalistas y por soflamas independentistas. Quienes no lo somos, tenemos que hacer valer en las urnas y llenarlas de votos y esperanzas progresistas, llenándolas de rosas rojas para conseguir que una mujer firme, flexible, feminista, segura y dialogante, lidere Junianea. Idoia Mendia, con ella os dejo. Egunon berriro. Adiskideok, lagunok. Bueno, termina ya la campaña y el mejor sitio donde ponerle el punto final es aquí, en Vitoria-Gasteiz, donde además ayer estuvimos acompañados por Pedro Sánchez y donde tuvimos, la verdad es que, un acto muy emotivo y muy especial. Yo creo que necesitábamos algo así, sobre todo después de los meses tan duros. Necesitábamos ver que existe una salida,
Existe una salida a la crisis que nos ha dejado el COVID. Hay soluciones que aportar y son las soluciones que ofrecemos los socialistas vascos, que garantizamos a la ciudadanía un gobierno de Euskadi alejado de la bronca permanente y alineado con el gobierno de Pedro Sánchez, con el de Cristina González y con Maider Etxebarria en el Ayuntamiento de Gasteiz. Y para eso, para alinearnos con todos estos gobiernos, el mejor aval es el equipo de Álava que lidera Gloria Sánchez, la mejor candidatura para Álava, la mejor oferta de los socialistas vascos. Pero es que además de tener un gran equipo aquí en Álava, tenemos un proyecto sólido y transparente, un proyecto que tiene presente a los más de 1.600 personas fallecidas en esta pandemia, que tenemos presente a los miles de sanitarios que la han combatido, a los docentes que no han dejado de trabajar por seguir formando a nuestros hijos, a los miles de trabajadores que temen por perder su empleo, a los jóvenes que necesitan una oportunidad porque sufren la temporalidad en sus empleos y los han perdido con esta crisis, a los mayores, sobre todo, que necesitan sentirse seguros. No hemos olvidado en ningún momento, en ninguno, que estas elecciones son para sacar adelante a Euskadi, que estas elecciones no pueden ir ni de consultas, ni de repúblicas, ni de pactos trucados, que no. Estas elecciones son para reformar nuestra sanidad, para fortalecer nuestra educación, generar empleo y oportunidades de trabajo. Son para decidir, además, cómo queremos hacerlo, para salir todos juntos y no dejar a nadie atrás. Y como no salimos solos, por mucho que algunos se empeñen en repetirlo en esta campaña permanentemente, por esa razón, porque juntos somos más fuertes, es por la que estos días nos hemos rodeado de todos los que queremos que nos acompañen en este camino del futuro. Nos hemos reunido con los comerciantes, los hosteleros, los empresarios y los sindicatos. Nos hemos reunido con expertos sanitarios, con expertos económicos, con expertos en protección social. Hemos hablado sobre Europa con quienes saben de verdad de todas las oportunidades que se van a abrir ahora. Y hemos contado en estos 15 días con todos los gobiernos con los que queremos contar en el futuro. Con nuestros alcaldes y concejales, con nuestros compañeros y compañeras en las diputaciones, con las presidentas de Navarra y de La Rioja, con los ministros y con nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Solo los socialistas podemos contar con una alineación tan extraordinaria como esta. Porque yo, amigos y amigas, en esta campaña no he estado pensando en el día 12, en el próximo domingo, que es importante, pero lo importante viene después, viene en el día 13, a partir de esa fecha. Yo tengo en la cabeza las propuestas para sacar adelante Euskadi a partir del día 13. Tengo claras cuáles son nuestras prioridades y también las reformas que tenemos que abordar de manera inmediata. Y ya he dicho que lo primero que haré será convocar la mesa de diálogo social, de diálogo civil y la mesa interinstitucional. Contrastar iniciativas con ellas, ordenarlas, coordinarlas y luego negociarlas de inmediato con todos los partidos, sin exclusiones, porque los necesitamos a todos. Todas las ideas suman y todos necesitamos arrimar el hombro para sacar a Euskadi adelante. Otros, sin embargo, tienen su punto de llegada en la noche electoral, en el recuento de los votos y de los escaños. Se pasan el día haciendo sumas y restas, pero no podemos perder el tiempo. Los socialistas no vamos a perder el tiempo porque lo tenemos muy claro. Cada voto, cada papeleta, cada escaño se va a volcar en la reconstrucción social y económica de Euskadi. Ni un solo voto, ni una sola papeleta, ni un solo escaño se va a perder en la bronca, en la crispación o en la división. Beraz, ezin dugu denbora galdu. Eta sozialistak ez dugu galduko gainera. Boto guztiak, eskaino guztiak, Euskadiren berpiste sozial eta ekonomikorako erabiliko dira. Eta boto bat ere, eskaino bat ere, zatitzeko, krispatzeko. Euskadiren etorkizuna oztopatzeko. Hori inola ere ez dugu egingo sozialistak. Por eso pido el voto a todos los vascos que creen que no podemos perder el tiempo. A todos los que quieren un liderazgo progresista, con políticas de izquierdas, fiables y rigurosas. A quienes quieren más soluciones y no más problemas. A quienes creen en la convivencia, la cooperación y la coordinación.
Su papeleta en Álava, como os decía, tiene el nombre de Gloria Sánchez. Es la papeleta de la izquierda útil, es la papeleta socialista, es la papeleta no nacionalista, es el voto al Partido Socialista de Euskadi. Eskerrik asko, ta ánimo.